Un cordial saludo a todos mis suscriptores y amigos de YouTube a este nuevo video tecnoeducativo con un contenido sumamente especial para todos ustedes. Hoy vamos a socializar una novedad que ha incorporado Google en su navegador Google Chrome. La misma trata de esos sitios web que tenemos nuestras credenciales guardadas, poder administrarla de una mejor manera. Veamos de qué se trata. Estando en nuestro navegador Google Chrome, nuestra pantalla principal, nos vamos a dirigir a la parte superior derecha, donde se encuentran los tres puntos. Damos clic en los tres puntos. Luego seleccionamos configuración. Entramos al panel principal y vamos a irnos a contraseñas. Y en contraseñas es la parte donde el Google Chrome nos pregunta que si queremos guardar nuestras credenciales en esos sitios web que frecuentamos. Es más fácil guardarlo, sea en eBay, en Amazon, en Facebook, para de esta manera no tener que poner nuestro usuario y contraseña cada vez que vamos a acceder a dicho sitio web. En este caso, en la primera opción, él nos muestra que si queremos que el navegador nos sugiera guardar las contraseñas. Si usted no quiere esta parte, lo desactiva y ya el navegador no le va a sugerir que se guarden las contraseñas en esos sitios web que usted frecuenta. En esta otra parte es el acceso automático. Ya después de usted haber guardado sus credenciales, aquí en esta parte nos muestra las contraseñas guardadas en los sitios web, todos mis sitios web, y estos son los que yo no he guardado. Usted quiere algún sitio web, lo desvincularlo, simplemente le da clic a los tres puntos del sitio web que usted tiene sus credenciales guardadas y le da a quitar. Y automáticamente su sitio web se desvincula y usted va a tener que colocar sus credenciales al momento de acceder a él. Pero ahora Google ha incorporado esta nueva función: ver y administrar las contraseñas guardadas. Esas contraseñas guardadas que tenemos, podemos administrarla y verla. Vamos a ver cuáles funciones nos presenta Google en esta novedad. Damos clic en cuenta de Google. Y estando aquí en el administrador de contraseña, vamos a hacer una revisión de nuestras contraseñas guardadas, que no es más que nos va a permitir ver si algunas contraseñas de esas han sido hackeadas o vulneradas por algún intruso, cuáles contraseñas tenemos en el mismo sitio web que se sugiere que usted en los sitios web que frecuenta no tenga la misma contraseña. Porque si algún hacker o algún intruso accede a una de sus cuentas y usted tiene la misma contraseña en las demás, es posible que entonces todas sus cuentas sean hackeadas por ese intruso. Se sugiere que usted en cada cuenta coloque una contraseña distinta. Vamos, estos son los sitios web y aplicaciones que yo tengo mis contraseñas guardadas, estos que están aquí. Son 16 sitios web y aplicaciones. Le vamos a dar a comprobar contraseña. En comprobar contraseña y le damos a comprobar contraseña. Nos pide que iniciemos sesión por seguridad. Iniciada nuestra sesión, aquí entramos y nos da tres opciones. No hay ninguna contraseña vulnerada. Hay dos contraseñas reutilizadas. En dos sitios web o aplicaciones estoy utilizando la misma contraseña. Le damos clic para ampliar. Visualizo mis dos sitios web que estoy utilizando las mismas contraseñas. Preferiblemente la cambie a esos dos sitios web, le ponga una contraseña distinta. Está el icono de cambiar contraseña. Si usted le da cambiar contraseña, automáticamente le envía
al lugar para cambiar la contraseña a dicho sitio web. Tenemos que usted puede ver la contraseña. Si usted no se recuerda cuál fue la contraseña, como ya está guardada en el navegador, usted le da clic en los tres puntos y da clic en ver contraseña. Y aquí le muestra la contraseña que usted tiene guardada en ese sitio web, igual en los demás sitios web, y usted debe de cambiar su contraseña para ponerla única. Repito, es preferible que usted ponga contraseñas distintas en cada sitio web que usted accede, por si algún hacker o una persona de alto nivel de informática no acceda a una de sus cuentas, y si tiene la misma contraseña puede acceder a las demás. En la tercera opción, 11 cuentas que usan contraseñas poco seguras, también le da esa buena recomendación a nosotros los usuarios para que podamos crear una contraseña más segura. Recuerden que las contraseñas se sugieren que mínimo sean 8 caracteres, entre letras minúsculas y mayúsculas, punto, guiones, etcétera. Vamos a ver, le damos clic en ampliar y aquí tenemos los 11 sitios que yo tengo mi contraseña guardada poco seguro. Quiero cambiar la contraseña, usted le da cambiar contraseña y lo redirecciona al sitio web donde usted la tiene guardada para que la cambie. Si usted no se recuerda de la contraseña de ese sitio web, simplemente usted le da clic en los tres puntos y ver contraseña, y automáticamente le muestra la contraseña guardada de ese sitio web, y así usted puede cambiar por una contraseña más segura a su sitio web. Esta incorporación es muy importante, nos permite a nosotros tener una mejor seguridad de nuestros sitios web. Hasta aquí este vídeo. Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en un próximo con más contenido para todos ustedes.